guys, welcome back to the channel. We just got to the mall and today has been such a busy day. He estado arreglando las cosas porque ya mañana nos vamos a ir a Los Ángeles. Y vine al mall rápido a comprarle nuevos zapatos a Gianni. Yeah, because my shoes is too big. Booty. My Benny. His shoes are a little bit tight. So I want to get him some really comfy walking shoes. That way he can be comfortable for Disney. Right? Okay, let's go to the mall. Esta mochila de Minnie Mouse y Daisy Duck. Le quiero buscar un outfit para Disney a Bianca. Esta también se me hace bonita y trae sus pants. Ahorita vamos a ver. ¿Camina? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? We just got home and it's still raining like cats and dogs outside. But yeah, finally. Now I need to pack to leave to LA tomorrow. Tengo que hacer maletas. Me voy a quitar la chamarra porque está bien mojada. I'm gonna show you what I got in Zara. I got the backpack, super cute. Her first backpack. And I got her this outfit. This one was 40% off. Este lo agarré a 40% off. Y trae esos pantalones. Está bien bonito. Y los zapatos, le agarré al Gianni los negros. Y size 12 y medio. Los zapatos que él andaba eran size 10. Pobrecito. Con razón decía que estaban bien apretados. Estos se los acabamos de agarrar como hace 6 meses. Y he grew out of them. These are size 10 y ahorita está usando size 12 y medio. Le creció bien rápido el pie. So era compra un par y agarras otro 50% off. So de una vez aproveché a agarrarle estos a Bianca. Solo tenían de estos del size de ella. Me gustaron unos rosita, pero aprovechando el deal, agarré estos. También se me hacen bonitos. Tengo una mochila que va con esto, que es del Galaxy. So I already have the kids' clothes in there. I have Gianni's black jacket, Bianca, Jocelyn's jacket, and then a set of clothes, pajamas. And I'm also gonna be taking these maybe for Disneyland. I know that maybe in the cold, in the night it might be cold. And I also bought these gloves last time in Target. They were in clearance.
They were like $3.50, I think. So I'm gonna be taking those in case like their hands get cold at night. I can put those on. I'm also gonna be taking my Lululemon belt bag for Disney. And then I'll see what I pack in here. Maybe like some makeup or candy for the kids. Aquí les voy a enseñar lo que empaco las cosas de pelo. Este es mousse. Uso para las niñas o para mí. Este es para plancharme el pelo, protector. Este es setting spray. Como ya vieron, tengo una pimple casi en la frente. Ojalá no se me vea más grande, si no voy a tener que usar eso. Y tengo esta crema de Mugler, Alien Mugler. Huele bien rico el perfume, así como me estoy llevando ese. Y aquí llevo unos samples para no llevarme mis perfumes grandes. Les iba a enseñar esta crema. Esta crema es bien buena. Es bien, ¿cómo se dice? Como bien espesa, como para manos resecas. Y esto me gusta echármela. Cada vez que me lavo las manos, me echo un poquito. A los niños le voy a estar llevando esta pasta dental y allá la voy a estar dejando donde mis papás. Voy a estar llevando estos floss para nosotros. Estas liguitas para las niñas. Esta me la voy a estar llevando para mi maquillaje. Y esta es crema para el cuerpo, la que usamos. Son todas las cosas de pelo o productos de cara, lo que sea. Me gusta echarlo en esta. Y las cosas de pelo, así como estas cositas, las voy a estar echando en otra bolsita. ¡Hey! ¿Qué pasó? La voy a estar metiendo aquí. Tengo que acomodar todo esto. Y aquí va a ir el peine también. Y los cepillos de diente. Hi. Good luck in your haircut appointment. Okay. I love you. Come in, we won't give you a hug. Okay, thank you. No pressure, ¿eh? ¿Qué está haciendo? No. Bye, love you. Bye. Kiss. I love you. Special. Good luck in your haircut. Okay. I love you. Vámonos a recoger a Jocelyn. Let's go. Otra vez. Bye. Allá está Gianni. Ahorita se va a ir a cortar el pelo. Consulta a tu médico o farmacéutico acerca de vacunarte con Prevnar 20, vacuna conjugada antimonocócica 20 valente, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones contra 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía.
Bianca está bien dormida, está esperando a que venga Jocelyn, pero no la llaman todavía porque no la miro en la línea. Ahí viene ya. My snack? I didn't bring a snack today. Mm-hmm. Hi. I think maybe this one. Or this one, the birthday one? Gianni, we're home. We're home. Quiere que la cargue. Like that? Better? Así? You happy, mija? Bianca? Ajá, ya no me vino a saludar nada, ¿no? Otra vez.
veces sale a saludar a la niña. Luna. ¿Tienes el favor? Sí, ahí en la gaveta de abajo. Mandy, hija. Ya terminé de hacer aquí el curtido, le eché esta bolsita que tenía mi mamá, que trae repollo, zanahoria, pero le pelé más zanahoria, le puse una cebolla morada, chile jalapeño, vinagre, agua y orégano. Y vamos a estar haciendo, pues mi mamá va a estar haciendo pupusas con el chicharrón que mandó mi cuñada del Salvador, y aquí ya tiene lista la más seca. Y a mí. ¿Qué, las libras? No sé qué clase culera, pero así parada, mira. Y nosotros todos, como así, por toda mi carrera, y veíamos el paro. Y bueno, dije yo, ese paro, como. ¿Qué, ya comíamos llegando? Decía, la culebra se tiraba y salía huyendo. ¿Qué clase de culebra era? Es como la cobra. ¿Qué color era? Yo no me recuerdo a qué color era. Es que la mala es el tamalás y el coral. La víbora cascabel. Son tres clases de malas. Yo una vez estaba almorzando, estaba allá en el Guatal. Y venía un coral, así por mis patas venía. Y como siempre cargaba la pistola, ¿no? Y que yo, güey, hombre, de hecho no la pegué. Si hubiera pegado, me hubiera volado todo el veneno en la cara. Y eso lo mata. Yo los esos. Mira, acaba más feo, va. Ajá, le tiro un balazo. Los, ¿cómo se llamaban? Los corales. Al fin de día, mi papá. ¿Cuáles son los que tienen queso? Queso. Okay, pero pica. Sí, mi papá. ¿No, en serio? Pica mucho. Otro, muchacho. ¿Están ricos? Ya estoy feo. A veces de queso con picole. ¿Este? Sí. Y este de puro queso con rajas. Porque donde nosotros llamamos un puño de cascabeles, era en las futboleras, ya había que cuando estaba para, juntando para, ¿sí? para sí. Porrear, sí. Hace los bultos, no junta, ajá. Por ahí pasa. Te comes la mitad y te comes la mitad del otro. Nada más, la otra repite. Mitad también. Ya es donde son los socones, uno que mejor. ¿Sí pone? Por el calor que hace el eso, ahí busca el calorcito. Sí, eso es lo que. Este es de rajas con queso. Este es de frijoles. Este es de dame ese de rajas con. Pica. Pica, eso. ¿O ya? Y ya es el último. Este no pica. Ese es el de frijoles. El de frijoles. No, ese no pica. El que está molestando. Yo es que. Me quedé paniqueado, era el cantil. ¿El qué? El cantil. ¿Cuál es el cantil? Una lagartija que tiene. Como ¿una verde? No. Rojo. Uh-huh. De rojo. ¿Y eso pica? Uh-huh. Uh-huh. Ella. Uh-huh. Me iba levantando y cuando me dice John, aquí tienes el cantil. Uh-huh. Y yo. ¿Quién se vio el cantil o tú? Desde allí les tengo a la ¿qué me acordé? Si eran un animalito. Como un caico. Ajá, pero negro, me acordé. Uh-huh. Ahorita los que hay son los quecos. Uh-huh. No, nada. Pero siempre da miedo. Bueno, yo es que les tengo miedo. A mí no me da miedo. Dije que de México lo llevaron eso. Yo nunca, yo cuando estando allá no le tenía miedo a todo eso. Y hoy miedo. Nada más de pensar me da miedo. De las culebras y todo eso. Ya solo ¿era miedo o horror? Miedo, como, ¿qué quieres? ¿Picar el pollo? Porque yo iba al río y cueveaba así, metía las manos así, debajo de las... ¿Para cangrejo? No es miedo. ¿Estás feliz? ¿Estás en casa? Okay, guys, gracias por ver el video. Thank you so much for watching the video. Yes? Oops, hold on. Ahorita te voy a ayudar. Aquí voy a acabar el video, así que nos vemos en el próximo vlog. Bye.
Say bye. 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 Bye.